dollar if you let a brother come and spend a minute. What you only got a penny and I got it for my life. It's better if I get something worth a penny. I can invest in it, be the best in investment. You never made. I'm invested, but you don't care. It's interesting that you don't care, but you care about some less interesting guys. Those guys. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al lado del matador Mario Alberto Kempel. Les saluda Fernando Palomo. Marito tenía razón, hoy era para traer paraguas. Pero trajimos los pilotos, así todo. Sigue lloviendo fuerte, esperemos que el terreno de juego esté bien. Buena idea, es que tengan ya todo preparado para disfrutar tranquilos de este partido del Trapani contra Pescara. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Veamos esta formación como algo positivo. Los equipos buscan atacar. Defienden con tres, cierto, pero se quedarán con tres. Van a ir a atacar con más. Por eso la mitad de la cancha poblada. ¡Van con el zapatazo! ¡Y entra! ¡Gol! Primer disparo al arco y adentro. Todo pelota en la barrida. No consigue robar el balón y será lateral. Pone rápidamente la pelota en movimiento. Che, un poquito de descanso, por favor. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Solo tiene a uno para vencer. La tiene. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Se quedó sin recursos. Pase flotado. El portero que sale a buscar esa pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Ahí la tiene. Puede tocar o hacerla solo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Le pegue su zapatazo. Una pelota que se va apenas arriba del travesaño. Se acerca y crea peligro. Lo ha parado en seco. Se les acaba de escapar la pelota. Entra el
jugador y quizá tenga una. Se viene el bombazo. ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Buen disparo! ¡Los ha perdonado! ¡Qué lástima! ¡Qué posibilidad deja de escapar! Se la han robado fácil. Aquí puede haber una oportunidad. Sale bien con la pelota el cuadro defensivo. Son unos genios los meteorólogos, Marito. Dijeron que no iba a llover, que estaría soleado. Mirá la mojada que nos estamos pegando. Y encima yo sin el paraguas ni el sobre todo. ¡Buen disparo! Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Se acerca zona de ataque. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Enorme el despeje para alejar el peligro. Están en una muy buena posición. ¡Buen disparo! ¡Es una tapada espectacular! Se paran todos dentro del área para defender el tiro de esquina. Para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Centro al área y busca crear peligro. ¡Cuánta elegancia para jugar! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Dibújela, maestro! Todo pelota en la barrida. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. De cabeza. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1-0. Llegados al entretiempo, no hay manera de levantar un equipo que desde temprano fue golpeado, Mario. Sí, apenas entraron en la cancha, se puede decir. Es sorprendido por el contrario. Ahora se van a tener que... El técnico que quiere modificar el trámite de este partido, también el marcador, por eso se viene un hombre de refresco a la cancha. Ahí está la pelota de cualquiera. No consigue robar el balón y será lateral. Valerio Berre. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral.
La pelota que queda en la defensa. Entra el jugador y quizá tenga una. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere?